Tecnecol abre sus puertas con más de 105 actividades tecnológicas, científicas, interactivas para toda la familia. Esto será el próximo 3 de diciembre a partir de las 9 horas en los tres campus del Instituto de Ecología. En Casa Abierta, pues el público visitante podrá conocer y experimentar el trabajo científico y tecnológico que se realiza en este Centro Público de Investigación del CONACYT, generando desde hace 6 años un espacio de convivencia entre los asistentes y los investigadores del instituto, fortaleciendo los vínculos de cercanía con la comunidad. Bueno, podrán conocer también el recién inaugurado Clúster Científico y Tecnológico Biomimic, el Centro de Recepción y Educación Ambiental, y bueno, también va a estar simultáneamente participando el Centro Regional del Bajío del INECOL, con sede en Pátzcuaro, Michoacán. Durante este día, bueno, pues se podrá convivir con los investigadores técnicos y estudiantes del INECOL y habrá charlas, talleres, exposiciones, prácticas de laboratorio, recorridos por el instituto y muchas otras actividades. Además, bueno, algo muy importante es que toda la gente va a poder hacer recorridos guiados, además de la percepción sonora y caminatas en el santuario del Bosque de la Niebla, que como bien saben son 30 hectáreas del Bosque de la Niebla, del Bosque Mesófilo de Montaña, que está, bueno, pues conservado, y la verdad es que es digamos que la fábrica de agua de Jalapa y de Coatepec. Este año el INECOL será sede de la Noche de Estrellas, que organiza anualmente en 67 sedes simultáneas en la República Mexicana el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE,